nombre es Tomás Tibó. Para mí la naturaleza es ese cable a tierra, ese canal que me conecta con el ambiente, con mi contexto, con el alrededor mío, pero mucho más importante, conmigo mismo. Yo tomo la fotografía como una manera de generar conciencia y de transmitir la necesidad de conservar. Para mí la fotografía es arte y poder comunicar es un arte. Y la comunicación puede pasar por la palabra, puede pasar por la imagen, puede pasar por los sonidos. Entonces yo utilizo la fotografía para poder comunicar conservación. Y es por eso que lo comparto con la gente. Generalmente cuando me preguntan a mí cuánto tardé en tomar determinada fotografía, yo lo que le digo siempre son 39 años, porque hay algunas fotos que realmente las esperé toda la vida, pero más allá de esperarlas, creo que el crecimiento que uno va teniendo y el perfeccionamiento que va logrando con la fotografía te lleva mucho tiempo y te lleva todo el aprendizaje que venís trayendo con vos mismo, ¿no? Se siente frío, se siente calor, se siente agobiado, se siente adrenalina, pasión, un montón de sentimientos que podés vivir en la vida misma, pero en la naturaleza es todo multiplicado por 10. Cuando uno está mucho tiempo al aire libre esperando ese momento que quiere capturar, está en un silencio verdadero. Y así tengo muchísimos momentos más para poder contarles. Pero creo que cuando uno va a realizar una fotografía o un video, todo el viaje ya es parte de eso. Es como cuando escalas una montaña. Llegar a la cima no es solamente estar en la cima, sino todo el viaje que uno se hiciste para llegar. Información. Información. La verdad. Sí. Esa es la.